El día de hoy, señores, estarán viendo oro. Estaremos recorriendo dos casas en Ocala, Florida, una de ellas con piscina privada y la otra con un terreno de medio acre de terreno por debajo de los $290,000. ¿Cómo están a todos, señores? Mi nombre es Rancel Acevedo, asesor inmobiliario en el estado de la Florida, y el día de hoy les estaré mostrando dos casas por debajo de los $290,000. La primera casa que estaremos viendo el día de hoy es esta que está por acá. Cuenta con 3 habitaciones, 2 baños, 1530 pies cuadrados y una piscina privada en una comunidad donde no vas a tener ningún tipo de HOH o CDD. La segunda propiedad que estarán viendo el día de hoy es una casa totalmente nueva en un lote de medio acre, señores. Una casa enorme. Ahora vamos a hablarle un poquito del área. Para toda mi gente hermosa que no conoce Ocala, Florida, estamos localizados a tan solo 1 hora y 15 minutos de Orlando. Vamos a tener 2 autopistas mayores, comenzando con la autopista 200. Esta autopista cuenta con muchos restaurantes, desde comida mexicana, comida peruana. También tiene muchos supermercados, desde Walmart, Publix, farmacias, y también tenemos muchos hospitales a tan solo 15 minutos o menos de esta comunidad. Al otro lado también vas a tener la autopista I-75, la cual te conecta al downtown de Ocala en aproximadamente 17 minutos. También esta misma autopista I-75 te puede llevar a Gainesville, que es donde tenemos la Universidad de Florida. Para todos ustedes que son Gators, ahí la tienen a tan solo 1 hora de diferencia. So, tenemos muchas cosas alrededor, señores, y todo lo que tú vas a necesitar te va a quedar a tan solo 15 minutos o menos de distancia. Ahora vamos a comenzar con este tour y espero que disfruten. Let's go. Antes de comenzar con el interior de la casa, vamos a hablarle un poquito del exterior. Tienes un driveway de aproximadamente 6 vehículos y también vas a contar con un garaje privado para 2 vehículos. Esta propiedad también cuenta con un excelente terreno, ya que tenemos 0.23 acres en este lote. So, tenemos buen espacio. Ahora vamos a comenzar, señores, con el interior de esta propiedad y espero que sigan disfrutando. Let's go. Bienvenidos, señores, a esta propiedad. Entonces, cuando entramos, lo primero que vamos a notar, señores, es esta hermosa vista a tu piscina privada, lo cual no es muy común aquí en Marriott Road tener una piscina en su propiedad, pero aquí lo vas a tener y por debajo de los $290,000, que es lo mejor de todo. Entonces, esta casa tienes la sala, automáticamente entras a la propiedad con un buen espacio para poner tus muebles, televisión de un lado o como lo quieras decorar. Ya por este lado vendría siendo más como que el dining, ¿ok? Aquí yo pusiera una mesa de cena, una mesa larga o una mesa redonda, como quieras ponerlo. Tenemos doble entrada a la piscina. Vamos a mirar primeramente la cocina, que está hermosa, antes de comenzar con esta piscinita. Pero hay doble entrada para salir del patio.
Por este lado vamos a tener el master, okay, que lo vamos a ver a continuación. Pero miren esta cocina, señores. Primeramente tenemos los mesones en cuarzo, okay, un cuarzo blanco, unos gabinetes grises, okay, súper hermoso. Y ya todos los appliances se quedan, desde el microondas, el dishwasher, tenemos la estufa, la campana, okay. Estos tipos de campanas no se ven en propiedades de estos precios. Esto está súper detallista. Y ya por este lado tenemos tu nevera de acero inoxidable, que es totalmente nueva. Ya por este lado, ok, si abrimos esta puerta, nos vamos a encontrar con el garaje privado para dos vehículos que cuenta esta propiedad. Pero algo importante, señores, es que si vienen por acá, tenemos un excelente espacio de este lado. Pero también, ok, podemos caminar, ok, aquí tenemos este extra espacio en el cual vas a poner tu lavadora y secadora de este lado. Aquí tienes tu water heater totalmente nuevo y también tienes una puerta independiente, ok, que te da acceso al patio y la piscina de esta propiedad. Yo iba a comenzar con el máster, pero ya vamos por aquí mismo y vamos a ver la piscina, señores. Miren qué hermosura. So, aquí tienes tu AC por un lado, una casa en bloque, okay, súper bueno, pero miren el tamaño de esta piscina. En verdad que con este calor que está haciendo, señores, nos da ganas simplemente de entrarnos, como decimos, de cabeza a esta hermosa piscinita que tenemos acá. Yo personalmente le pusiera un screening, okay, por toda la piscina para evitar los mosquitos, ¿verdad?, en esas temporadas y cualquier tipo de insectos. Pero si se fijan, ok, vamos a caminar un poquito por acá. Vamos a subirnos en el trampolín. Ojalá que no se rompa, ¿verdad? Porque ¡suan! Pero no, eso va a ser para ustedes, para quien compre esta hermosa casa. Pero aparte del espacio, ok, grande que tienes en la piscina, también vamos a tener más espacio trasero. So, tu lote en particular va a llegar hasta acá atrás, señores. En un futuro pueden pensar si tienen mascotas, ¿verdad? Tienen espacio de más para poder hacer lo que quieran, ¿okay? Aparte de tener su piscina privada de este lado. Así que ahora vamos a ver, señores, las habitaciones y espero que sigan disfrutando. Ahora ya pasando, que es hermosa piscina, pasando la sala, vamos a comenzar con el master, ¿okay? Por este lado tenemos el baño privado del master que tenemos acá. Esto va a contar con un sink, tenemos el toilet y ya por este lado tenemos un shower con su pared en cerámica. Me encanta la cerámica que utilizaron para esas paredes. Luego vamos a pasar a la habitación, una habitación no que es tan grande que digamos, ¿okay? Pero tiene un buen espacio para una cama queen, una cama king sin ningún problema. Y ya también te viene con tus abanicos. Por este lado vamos a tener el walk-in closet, el cual tiene un tamaño decente, como van a notar. Ahora vamos a mirar, señores, las habitaciones secundarias. Ya pasando la sala, ahora vamos a conocer las habitaciones secundarias. Vamos a comenzar con esta. Esta es una de las habitaciones. Ya también tiene su abanico. Tenemos el closet por un lado y tenemos doble ventana. Lo bueno que tiene esta habitación es que tienes vista directamente a la piscina. Ya pasamos de esta habitación y nos vamos a encontrar a mano derecha el baño que comparten estas dos habitaciones. So, por este baño vamos a tener el sink regular, toilet y lo mismo, un shower hermoso con sus paredes en cerámica. Luego pasamos y nos vamos a encontrar con la tercera habitación. Algo que también me encanta de esta casa es que acá no tenemos alfombra. Toda la casa es en vinil, excepto los baños que tenemos cerámica. Eso es un plus. Y ya por aquí también tenemos el abanico. Ahora, señores, vamos a movernos para la segunda casa y al final de este video les estaré hablando de todos los números. ¿Cuánto cuesta cada una de las propiedades? Los terrenos, si tú vas a comprar con financiamiento, ¿cuánto es la cuota inicial? So, quédate hasta el final para que tengas todos los números. Ahora sí, señores, let's go.
Solo manejando 7 minutos de la última propiedad donde estábamos, llegamos a esta segunda opción. Esto es una casa totalmente nueva, con 4 habitaciones, 2 baños y 1,632 pies cuadrados. Una casa, señores, en un lote de medio acre de terreno. En verdad que está inmenso. Ahora vamos a hablarles un poquito del exterior de la casa. Tenemos un driveway extendido donde caben aproximadamente unos 6 vehículos sin ningún problema. Y también vamos a tener el garaje privado para 2 vehículos. Ojo, estas son comunidades, las 2 casas, donde no vas a tener ningún tipo de HOH, como muchos lo conocen, HOA o CDD. So, no tenemos que preocuparnos de eso. Ahora vamos a mirar el interior de esta propiedad y ya al final le estaré dando todos los números de las 2 casas. Así que acompáñenme. Y bienvenidos a esta propiedad. Lo primero que vamos a tener, no tan solo el lote está bueno, sino que la casa, señores, es una casa hermosa. Entonces, entrando, lo primero que nos va a recibir es la sala. Aquí vas a poner tus muebles, televisión de 100 pulgadas con una excelente iluminación de todas estas ventanas que tenemos. De igual manera, ya tenemos los abanicos en la sala, tenemos las lámparas en el dining, tenemos lámparas en la cocina. Eso ya todo está puesto. Ya por este lado tenemos el dining area. Por aquí puedes poner, ok, una mesita larga o tiene una mesa redonda para desayunar o si no, una para cena. Entonces, excelente espacio tenemos aquí. La casa completa tiene piso de vinil hasta en las habitaciones. So, acá no tenemos alfombra. También tenemos un patio techado, un lanai, que estaremos viendo a continuación. Pero ya por este lado, si me acompañan, tenemos esta hermosa cocina. Tenemos los mesones en granito por toda la casa, incluyendo la habitación. Y yo sé que me van a decir, Rancel, ¿dónde está mi nevera? ¿Dónde está mi estufa, mi microondas, mi dishwasher? Ahora mismo no lo tienen, pero viene incluido. O so, antes del cierre de esta propiedad, ya vas a tener todos los appliances en la propiedad. Gabinetes hermosos, unos gabinetes blancos, lo cual pegan súper bien con el color del granito y con el color del piso. Está súper chévere. Y ya por este lado tenemos el pantry. ¿Okay? Ahora, ya saliendo de la cocina, antes de entrar al master, primeramente vamos a mirar esta puerta. Y por acá vamos a tener el laundry room. Aquí vas a tener el área de lavado donde vamos a poner la lavadora y secadora. Ya por este lado, okay, abrimos esta puerta y esta puerta nos va a llevar al garaje privado que vas a tener para 2 vehículos. Un garaje súper amplio con su control remoto incluido. Ahora vamos a mirar, señores, el master de esta propiedad. Ahora ya pasando la cocina, vamos a llegar a lo que pudiera ser tu futura habitación. Aquí tenemos el master. Primeramente vamos a comenzar con el walk-in closet. Okay, aquí encendemos las luces. Tenemos un walk-in closet para ella con un excelente espacio. Ya saliendo del walk-in closet, nos vamos a encontrar con el master. Acá te va a caber una cama king sin ningún problema, mesitas de noche, gaveteros, entre otras cosas. Ya también tienes tu abanico por un lado y tenemos vista al patio. Por si en un futuro pones una piscina privada, tienes esta hermosa vista a tu piscina. Luego vamos a pasar por este lado y nos vamos a encontrar con tu baño privado. Aquí vas a tener el sink, okay, mesón en granito, gabinetes blancos, tienes el toilet y me encanta el tile blanco, okay, la pared de cerámica que le pusieron a esta bañera. Se ve súper moderna. Ahora vamos a mirar, señores, el resto de las habitaciones. Ahora ya pasando la sala, okay, aquí nos vamos a encontrar con las habitaciones de esos niños o de esos familiares o amigos o visitas, ya que tenemos 4 habitaciones en esta propiedad. Aquí tenemos la primera habitación secundaria, un buen espacio para hacer una habitación secundaria, tienes tu abanico. Y ya por este lado tenemos el closet privado que incluye esta habitación.
ya con sus shelves instalados. Entonces ya salimos de esta primera habitación y nos vamos a encontrar el baño que comparten estas tres habitaciones. De igual manera, un baño con un buen espacio, con el mesón en granito, gabinetes blancos, toilet, y tenemos una bañera hermosa, ok, con unas paredes en cerámica, súper bueno. Ya salimos del baño y nos vamos a encontrar con la tercera habitación, la segunda habitación secundaria. Esta habitación no es tan grande que digamos, va a ser para ese teenager o para ese niño pequeño que tal vez vas a tener, o si no, como una oficina, si tu familia no es tan grande. Pero una habitación tamaño cómodo, tiene su ventana por un lado y también cuenta con su walk-in closet, ok, no tan grande, pero tiene un pequeño walk-in closet. Ahora salimos, señores, de esta habitación y vamos a conocer la cuarta y última habitación. Hello, y así llegamos, señores. Cuarta habitación, ok, una habitación de igual manera, un espacio bien parecido al último que vimos, ok, ya tienes tu abanico instalado, tienes vista al patio y por este lado de igual manera tenemos un pequeño walk-in closet. Ahora, señores, vamos a ver lo más importante de esta casa, vamos a ver el patio. Y ahora entramos, señores, a tu patio techado. Tenemos el lanai. Este es el espacio donde tú vas a disfrutar con tus familiares en atardeceres como lo es el día de hoy, con tu cafecito, con un vino o con una cervecita, ¿ok? Podemos disfrutar bien cómodo en este lanai. Y ya luego vas a tener un patio, como le estaré mostrando con las tomas de drones. Increíble, señores. Lo primero que yo haría si tengo una casa como esta es fenzar la casa completa si es bien privada. Ya luego aquí tú puedes hacer de todo. Si tú quieres plantar tus árboles, esa mata de mango, esa mata de guineo, una mata de aguacate, quieres tener tu trampolín, ser una persona que tiene mascota o que tienes niños. Señores, acá ustedes pueden hacer totalmente de todo. El patio está enorme, medio acre de terreno. Y lo más importante, señores, es el precio en el cual están vendiendo esta casa. Esta casa estoy seguro que no va a durar nada en el mercado. O si tú miraste este video y te gustó una de estas dos casas, asegúrate de llamar lo más rápido posible antes que se vendan. Ahora vamos a mirar, señores, los números de estas dos casas, cuál va a ser tu down payment, tu cuota inicial y cuál es el precio de estas dos propiedades. Así que acompáñame. Y hasta acá va a llegar este video, comenzando con lo más importante. Vamos a hablarles, señores, de los números. Primeramente, en ninguna de las dos casas vas a tener HOH o CDD. No tenemos que preocuparnos de eso. Ahora vamos a comenzar con los números de esta propiedad y ya luego le estaré hablando de la propiedad que tiene su piscina privada. Pero comenzando con esta, el precio actual está en $285,000. Estamos hablando que si tú eres primer comprador, un préstamo FHA con el 3.5% de down payment, la cuota inicial de esta casa vendría siendo $9,975, un poquito por debajo de los $10,000. Ya los gastos de cierres los podemos negociar directamente con el vendedor. Ahora, si tú eres una persona que quieres comprarte esta propiedad como una casa secundaria, ¿ok? Puedes hacerlo con una cuota inicial de 10%, el cual vendría siendo $28,500 más gastos de cierres. Si tú la vas a comprar como una casa de inversión, ¿okay? Quieres tener esta casa para rentarla y tal vez en un futuro vivir en ella, te van a pedir el 20% de cuota inicial, el cual sería $57,000. Ahora, aquí también tenemos programas que puedes comprar esta casa con 0% de financiamiento. Si tú eres militar o tú fuiste un militar para Estados Unidos,
O si tú calificas para el programa USDA, USDA, puedes comprarte una casa como esta o la primera que vimos con el 100% de financiamiento. Quiere decir que no tienes que poner down payment. Si quieres más información, comunícate con nosotros que nosotros te vamos a comunicar con uno de los lenders que pueden hacer este programa. Ahora, vamos a hablarle de la primera propiedad, la que tiene la piscina privada. Esta casa tiene un precio actual de $289,000. Quiere decir que si vas a comprar esa casa como casa primaria utilizando un FHA con el 3.5%, tu cuota inicial vendría saliendo en $10,115, o casi lo mismo que esta propiedad porque estamos en el mismo precio. De la misma manera, si tú eres una persona que quieres comprar esa casa como una casa secundaria, te van a pedir el 10% de cuota inicial, el cual vendría siendo $28,900 para la casa que tiene piscina. También, si tú eres una persona que la vas a comprar como casa de inversión, estarías poniendo de cuota inicial $57,800. De igual manera, si tú eres un militar o fuiste un militar, también puedes calificar para el 100% de financiamiento. Quiere decir que no tienes que poner ningún tipo de cuota inicial. Así que hasta acá va a llegar este video. Si tienes alguna pregunta o te interesó una de estas dos casas, solamente llámanos al número que estás viendo en pantalla, que mi equipo y yo con mucho gusto te vamos a ayudar en el proceso de la compra. Así que muchas gracias por mirar, señores, y nos vemos en el siguiente video. ¡Let's go!